thought of carrying coffins. Y buenas a todos, un saludo a Asbla, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues bang, feliz lunes y bueno, hoy os traigo aquí novedades, ¿vale? Novedades, parcheos que nos han puesto en el juego y una cosita al final también que vamos a poder hacer solo sin ayuda de indumentarias, de tener una camiseta oculta. Y bueno, comenzamos por la ubicación del arsenal móvil, cochecito de las armas, personajillo, ¿vale? Que trae todas estas armas hasta el jueves, ¿de acuerdo? Así que si tienes un nivel menos de 100 y no tienes la rotatoria, etcétera, pues ahí tenéis, ¿vale? El Open Atomizer, Viuda Negra, Taco de Billar y los blindajes que los tenemos en descuento al 16%. Entonces, es una lástima porque yo iba a subir hoy una manera diferente de hacer el truco de duplicar con un amigo en el taller de Sasanta. Lo iba a hacer de una manera más rápida, pero... Bueno, pues vamos a esperar a ver si sale el After Patch. En esta ubicación tenemos hoy el cofrecito del tesoro, que ya sabéis, podemos hacerlo con el primer personaje y con el segundo, confirmado, ¿vale? Ya os lo mostré ayer, lo cogemos con el primer personaje, con el segundo, $25,000, 2.000 de RP, nos ponemos el dinero en el banco y como ya sabéis que el dinero del banco sirve para los dos personajes, pues nos cambiamos al segundo personaje. Y pues en vez de ganar 25.000 pavos, en un momentito pues ganamos 50.000, ¿vale? Y repito, son 2.000 de RP, que no está nada mal, ¿vale? Para subir todos los días, ¿veis? $25,000, se puede hacer con ambos personajes. No como ocurre con el coche de la ruleta del casino, por ejemplo, que eso, si tú coges el coche del casino con un personaje, ya no puedes hacerlo con el segundo. Eso es diferente. Bueno, aquí había entrado yo con mi moderadora, con mi amiga Fafi, ¿vale? A probar esto, que repito, tenía una manera más rápida de hacerlo, pero bueno, os voy a demostrar dónde está el parcheo, porque ha habido gente que en mi Discord ha empezado a decir, Asbla, creo que no funciona, y efectivamente, las cosas hay que probarlas, no hay que decir, amigos, como os dije en el vídeo de ayer, no se puede subir un truco o un vídeo a un canal y decir, no hagáis esto porque no funciona, no, entras, lo compruebas y le muestras a la gente dónde está el parche. ¿Vale? Hasta aquí hacíamos todo, ¿vale? Entrábamos al taller, nuestro taller, en nuestro garaje, sacábamos un LIRH8, lo almacenábamos, solicitábamos el ISI del centro de operaciones, entramos en el taller del amigo y aquí, ahí está el parche, ¿vale? En vez de decirnos ahora sustituir el vehículo, yo he hecho varias pruebas, pues directamente el ISI entra en el centro de operaciones. Con lo cual, de momento, truco parcheado, no perdáis el tiempo. Truco parcheado también, ¿vale? Car to car con ayuda de un amigo que venimos aquí, lo hemos probado de las dos maneras, ¿eh? Tanto si nos unimos a Nahuac como si el amigo se sube a una de Titanes, el minimapa ahora no desaparece, por lo tanto, truco car to car con ayuda de un amigo parcheado. El car to car solo sin ayuda que aparecemos en el búnker y nos vamos a hacerlo con el taller de Sasanta, ese sigue funcionando. Este método también, ¿vale? Que veníamos aquí al Carmit y solicitamos el coche, iniciamos una carrera corta, el amigo no la coge hasta que cogemos, llamamos al mecánico, nos quedábamos aquí, ¿vale? Y ahora lo que hacíamos era unirnos a Nahuac y quedarnos en la primera alerta, y el amigo en este punto inicia la carrera corta, pues os voy a demostrar que también está parcheado, ¿vale? Porque esto es lo que hacíamos, ¿vale? Aquí el amigo pasa los segundos, inicia la carrera corta, quitamos lo de la alerta de Anahuac y aquí, ¿veis? Ya no aparecemos con el menú para solicitar el coche, ¿vale? Que aquí este método era spameando el vehículo para que apareciera. Bueno, pues no, ya os digo, calma, pero esto os lo muestro para que no perdamos el tiempo, no perdáis el tiempo. Bueno, pero esto sí que funciona, que lo vais a poder hacer solo sin ayuda. Nueva generación, ¿vale? Grabado en PS5, juego PS5. Creo que no funciona en vieja generación, en PS4. Lo venimos ahí a ver, esta es la chaqueta bomber, que esta sí que la podéis comprar en PS4 y en PS5 de la Crew. Bueno, pues venimos a sobre todos y cogemos ese, el 65 del 65,
¿vale? Sobre todo 65-61, abrigo de lana beige. Y ahora nos vamos directamente a camisas de fiesta y ¡bang! Por arte de magia aparece esta camisa manga corta Love Feast First, ¿vale? Una camisa que yo le he dicho a mi amiga Fafi, ¡póntela, que está chula! Dice que va, es horroroso. ¿Vale? Pero bueno, y la podemos, ¿veis? La podemos dejar con nuestra camisa de crew debajo, si queréis. Fijaros, la camisa de crew, ¡qué guapa queda! ¿Vale? Esto vais a camisetas, cogéis la de crew y fijaros el negro puro de la crew esta de Aslan Mercenarios, queda guapísima, ¿vale? Y con el menú interactivo podemos dejarnos la camisa abierta o cerrada, ¿vale? Ahora os lo mostraré también. Y esto también sirve para el personaje chico y para el personaje chica, como os voy a demostrar, ¿veis? Primero lo he hecho con mi personaje, primer personaje Aslan, y ahora los muestro con el segundo personaje chica. Ya os digo, creo que no funciona en vieja generación, ¿eh? Pero bueno, me lo confirmáis, ¿vale? Me confirmáis, pero creo que solamente va en nueva generación. Y aquí ya lo pongo más tranquilamente, ¿vale? Venimos aquí a ropa, bajamos, sobre todos, ¿vale? Cogemos la última, 62 de chaquetón, color crema, sería en chica, ¿vale? Chaquetón de lana beige en el personaje chico, chaquetón crema en chica. Y ahora tiramos hacia atrás, nos vamos a camisas. Camisetas de fiesta, camisas de fiesta. Y la primera que aparece, manga corta Love First, ¿vale? $0, encima gratis, ¿vale? No la colocamos y si te gusta, pues te la puedes dejar abiertita con la camiseta debajo, muy chula, ¿vale? Y con esa calavera, ese dibujito detrás, ¿vale, chavales? Así que un detallito para que lo podamos hacer. No voy a subir solamente el vídeo mostrando lo que está parcheado y ya está. Bueno, pues también os meto esta cosita que está guapa y lo podemos hacer, repito, solo sin ayuda nosotros solitos. Así que darle cañita a esto. Prepararos porque hoy voy a hacer el directo antes, ¿vale? Porque si no luego mis moderadores se me duermen. Dicen que solo hago horario nocturno. Así que ya os he dicho, chavales, ahí tenéis lo que está parcheado. Yo os lo subo, os lo muestro, para que no perdáis el tiempo haciendo las cosas, ¿vale? Y en un ratito, pues eso, ahí os espero, vamos a hacer directo, vamos a hacer Cayo Perico, vamos a hacer Carmín, vamos a hacer cosas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y como siempre, ¡Asplak! 'Cause trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair. Fast out of carrying coffins.